Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más a tu estación Visión Colectiva Radio. Nuevamente te damos la bienvenida, mi nombre es Quique Medina, soy un miembro de la agrupación de Cuarto y Quinto Paso. Estoy acompañado en esta mesa por mi compañero Betito, mi compañero Pablito, ahorita ellos se van a presentar. Es un agrado estar con ustedes y la verdad hoy los invitamos a que sean parte de este programa. Vamos a seguir hablando de los cuatro acuerdos. La vez pasada nos hablamos de dos nada más, hoy vamos a concluirlos, tratar de concluir los otros dos acuerdos. Entonces sean bienvenidos, te invitamos a que seas partícipe de este programa, de esta estación también cuando gustes, y que nos envíes tus mensajes de acuerdo a lo que vamos a estar hablando. Son nuestros puntos de vista de lo que hemos leído del libro de los cuatro acuerdos, la vivencia también. En este programa que se llama Adrenalina, tratamos nosotros de concluir nuestra vivencia con lo de allá afuera y llevarlo a lo de los cuatro acuerdos, cómo la hemos vivido, cómo tratamos de salir adelante. Claro, a veces no con la aplicación al 100%, pero pues tratamos de hacerlo. Mi nombre es Quique, de nuevamente te lo repito, mi nombre es Quique Medina, te doy la bienvenida y pues adelante, dejo que ellos también se presenten. Gracias Quique, buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con todos, con ustedes y con nuestros amigos que nos escuchan. Un saludo a toda la audición, un saludo al amigo Dani, al amigo Beto. Pues vamos a seguir hablando de los cuatro acuerdos. La vez pasada tocamos el primer acuerdo y era el acuerdo de hablar conforme al pecado. Creo que lo desglosamos lo mejor que pudimos. Ahora vamos a pasar al segundo acuerdo. El segundo acuerdo, nos dice el doctor Miguel Ruiz, es no tomes nada personal. Que esto ha sido para Pablo bastante difícil, ¿no? O sea, me doy cuenta de que el cúmulo de virus que tenemos, o que tengo en la cabeza, todo el veneno que he ido recogiendo a través de mi vida, hace y provoca que tome las cosas de forma personal. ¿Cómo he podido ir corrigiendo esto? ¿O cómo estoy intentando corregir esto? Porque la verdad, de así como que decirles que de un día para otro se compone, pues es bastante difícil. Pero fíjense que me he dado a la tarea de buscar algunos ejemplos que han ocurrido en mi vida. Y han salido algunos, ¿no? Dice el acuerdo. Si alguien en la calle que no te conoce te dice estúpido, no te lo tomes personal, porque está hablando bajo su perspectiva. Entonces, cuando escucho esto, me tengo que echar el cassette para atrás, como ya bien lo comentamos en nuestros grupos de Cuarto y Quinto Paso. Y el ejemplo que me viene a la mente es de un amigo que no vi durante, no sé, 20 años, por ahí así. Y resulta que cuando lo vuelvo a encontrar, me pregunta, oye, ¿qué hiciste con tu base del gobierno? Le digo, pues yo tuve que renunciar a esa plaza porque quise crecer y me fui a trabajar a una aseguradora y me fui a trabajar a un banco. O sea, ¿cómo eres pendejo? Me quedé pensando. Digo, finalmente conocí de seguros, conocí de la banca, conocí de cuestiones de computación, ahí aprendí muchas cosas, viajé por toda la República Mexicana junto con el director general del banco donde trabajé y finalmente me doy cuenta que no hice un acuerdo en mi mente de aceptar el veneno que me estaba transmitiendo esta persona y diciéndome, eres un pendejo. No debe de ser, no debe de entrar en mi mente ninguna ofensa. Es parte del primer acuerdo, aprender a hablar siendo de forma impecable, pero también tengo que empezar a entender que de forma impecable es no tampoco aceptar el veneno que me están trayendo y no tomármelo personal, porque cuando yo tomo
en forma personal las cosas, mi Quique, me he dado cuenta que sí me laceran, sí me lastiman cuando alguien hace una opinión que a mí no me gusta. Pero yo no me detenía a pensar que es bajo su perspectiva, bajo el veneno que trae en la cabeza, o bajo el veneno que yo expulso, porque yo también me he dado a la tarea de dar opiniones que ni me están preguntando, ni me corresponden, y también me pongo a soltar veneno. Pero esto es parte de la domesticación con la que venimos, ¿no, mi Beto? Lo que traemos desde niños, lo que nos transmitieron nuestros padres, lo que nos transmitieron nuestros hermanos, toda la familia, la sociedad misma, ¿no? Dice don Miguel que el cúmulo de virus en la cabeza es el famoso mitote. Yo recuerdo cuando mi mamá me decía, ya vas de mitotero, creo que se los había comentado el programa pasado. Y sí me doy cuenta de que pues andaba en el chisme, en el cotorreo, ¿no? Y que tenías que ser, para poder pertenecer a algún grupo, a con los cuates de la escuela, pues tenía que entrarle a ese mitote, a ese chismorreo. Pero ahora que estamos desglosando los cuatro acuerdos, me doy cuenta que es parte de la infección que se fue generando en mi cabeza. Y que se genera en forma general, no nada más es con una persona, esto es en forma general, en todo el mundo sucede. ¿Cuántas y cuántas veces, lejos de dar una opinión positiva, se vuelve totalmente negativo y decimos, es un tonto, no sirve para esto, no sirve para el otro? Esta misma persona que les comento, me lo encuentro otro tiempo después y le platico, ¿qué crees que me voy a casar? Chingada madre, hace tiempo, ¿cuánto tiempo tiene que te divorciaste? Y ahí vas, no entiendes, eres un pendejo. No, cabrón, estoy felizmente casado, adoro a mi mujer y no soy ningún pendejo, porque estoy haciendo lo que bajo mi perspectiva, bajo mi acuerdo, generé, y no me estoy creyendo lo que me dice. Entonces, todo este tipo de comentarios, todo este tipo de venenos, don Miguel le llama magos negros, que son los que expulsamos este veneno, hacen que la sociedad se llene, sobre todo, de miedo. Da mucho miedo el que yo no pueda expresar mi verdad, porque, pues, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué me va a contestar? ¿Qué me va a decir? Inclusive, pues, en la familia, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi papá que le quiero ir a las Chivas si él le va a la América? Ya se, ahí está generado un miedo. ¿Qué me va a decir mi mamá si le digo, sabes qué, mamá, tus chilaquiles ya te salen muy mal, ¿no? No le digo nada porque está generando, se genera un miedo que me crearon desde mi infancia. Entonces, este acuerdo, la verdad es que, híjole, me ha dado muy duro, muchachos, porque a partir de un tiempo, bueno, sí me doy cuenta, sobre todo cuando me integro al grupo, ¿no? Al grupo de cuarto, quinto paso, empecé a crecer en este aspecto, pero todavía me cuesta mucho trabajo, ¿no? La verdad es que de repente la condición con la que te trata la gente y que te lo creas, o sea, es muy difícil, porque no es fácil entender que las perspectivas de la persona, los acuerdos que cada quien tiene en su cabeza, son los que hacen que fluyan los comentarios, tanto negativos como positivos, pero la gran mayoría de ellos son negativos. Ahora viene la otra parte, ¿no? Dice el acuerdo, cuando te digan que eres maravilloso, eso, no hay necesidad de que te lo creas, eres maravilloso. Ya está implícito en la cabeza. Ahora, soy un ser maravilloso, soy un ser de luz, soy un ser que voy a lograr mis metas, voy a salir adelante porque así lo quiero. El acuerdo que estoy generando es, voy a salir adelante, voy a ser diferente. Y se los digo, por ejemplo, como alcohólico, ¿no? Como alcohólico drogadicto, no quiero más esto, genero un nuevo acuerdo y ya no voy a volver a dejar que los comentarios
de las demás gentes afecte mi vida. Yo recuerdo que después de 5 años de haber vivido la experiencia, todavía te ponen tu pomo en la mesa. No, es que no. Ay, no mames, pinche borracho arrepentido. Pues es lo que tú piensas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me siento bien. Mi salud es diferente, mi economía es diferente, voy creciendo. Y no por tu comentario me voy a caer, ¿no? Pues bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto, también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y pues con un gusto, un placer estar compartiendo mesa aquí nuevamente con mi compañero Quique, con mi compañero Pablo, invitándolos a que se conecten. Estábamos con el tema de los 4 acuerdos. Contento porque ya había tenido la oportunidad de no había tenido la oportunidad de estar por acá por cuestiones de trabajo, ¿no? Más sin embargo, pues hemos estado aquí al pendiente, ¿no? Y es un tema muy ¿cómo te podría explicar? Muy interesante para el desarrollo personal, para el desarrollo humano. Y la verdad es que pues a mí me pone bien porque la verdad es que entrar en este tipo de detalles para muchos les empieza a causar así como que conflicto, ¿no? ¿Y a qué me refiero con conflicto, no? Porque muchos están enfocados a que pues nada más la solución está nada más basada en un programa de Alcohólicos Anónimos, en literatura, y hay gente que no le gusta enfocarse o buscar el desarrollo en otros ámbitos, ¿no? Dicen por ahí que Alcohólicos Anónimos no es la panacea, ¿no? No tiene la verdad absoluta. Entonces nosotros como un miembro más, porque realmente no tenemos ni la verdad absoluta, solamente somos miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, compartiendo nuestra experiencia, compartiendo lo que hemos vivido y hasta cierto punto tratando de transmitir la buena voluntad hacia con lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Entonces, enfocarse en esta parte de los 4 acuerdos para mí es muy importante y es muy bonito. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo a través del tiempo no somos o no fuimos sido las personas o las primeras personas iluminadas, ¿no? ¿Sí se escucha o no se escucha? No, estás. Ah, ya. Entonces, pues bueno, te das cuenta cómo la gente a través del tiempo siempre ha buscado el desarrollo humano, ¿no? Gente que buscó condecorarse quizás a lo mejor en ciertas posiciones en aquellos tiempos, en nuestros ancestros, en los toltecas, etcétera, etcétera, empezaron a buscar el desarrollo humano, empezaron a buscar. ¿Sí se escucha? ¿Ya qué se escuchó? Sí, ah. Es que pusieron que no se escuchaba. Sí, puso nuestro amigo Dani que no se escuchaba. Ah, ya. Entonces, pues bueno, ahora sí que enfocando en esta parte del tema, ¿no? Decía que era el del no tomes el de no, ¿qué? No tomes nada en forma personal. Fíjense que este libro me lo habían por ahí sugerido por ahí después de alguna escritura, ¿no? Y esto pues sí te ayuda al desarrollo humano porque empiezas a entender muchas situaciones en la vida cotidiana, te ayudan a tener una mejor comprensión hacia con la gente que te rodea, ¿no? Cuando te dicen esta parte de no te tomes nada personal, porque somos gente enferma emocionalmente, que todo lo tomamos personal, todos los comentarios, toda la para bien o para mal, es gente que nos inyecta, ya sea veneno o buena voluntad, pero nosotros como somos tan extremistas, o nos vamos hasta arriba o nos vamos hasta abajo, nunca hemos tomado un justo medio sobre tomar un comentario constructivo, ¿no? Siempre nos vamos para atrás. Lo decía ahorita mi buen Pablo respecto a cuando te critican, ¿no? Sobre tu trabajo, ¿por qué tomaste esa decisión? O hacia con una pareja, o sea, ¿no te pudiste haber conseguido algo mejor? Y empiezas luego a caer en prejuicio por darle poder a las palabras que te dice la gente. Oye, pues es que esta chica pues era mejor partido, estaba más guapa, más simpática, y luego empiezas a crear conflicto en tu cabeza, ¿no? Y empiezas a tener esas críticas destructivas hacia con tu propia persona y a los que te rodean, y eso empieza a alimentar luego el rechazo hacia con la gente o con el que te están comparando o la que están comparando. Entonces son situaciones delicadas que si uno no se pone a ser sigilosamente cuidadoso sobre los comentarios y a no darles poder, en esos momentos empezamos a cortar lo que ahorita decía mi buen Pablito respecto a ese veneno que nos inyecta, ¿no? O sea, yo tengo el poder también de hacer caso, pero también de saber hasta dónde le damos el poder a ese tipo de comentarios, ¿no? Y nosotros como compañeros dentro de un programa, hoy tenemos la facultad no de etiquetar,
también lo podemos hacer y se nos da de poca madre, ¿no? Mas sin embargo, tenemos mayor facultad de saber entender y comprender a la gente cuando te quieren envenenar. Por ahí en alguna ocasión me decía, no sé si por ahí en algún dicho decía, dicho o comentario, se acercaba una persona y le decía a un sabio, dice, oye, quiero comentarte algo respecto a tu discípulo, ¿no? A tu ahijado, vamos a ponerlo así, ¿no? Y le decía, a ver, te voy a hacer unas preguntas y si en esas preguntas tú me contestas que está en riesgo él, adelante. ¿Está de por medio su vida? No. ¿Está de por medio su salud? No. ¿Está corriendo algún peligro? No. Entonces no me interesan los comentarios. A mí me va a interesar cuando esté de por medio algo que lo pueda perjudicar. Mientras, no. Es una forma de cortar de tajo a la gente que muchas veces nos quiere envenenar. Cuando empezamos a darle poder a ese tipo de evasivas a todo ese veneno que la gente a veces solíamos contaminarlo, empezamos a crecer en cierta manera, ¿no? Empezamos a crecer a través de no estarle dando credibilidad. ¿Y cuál es el objetivo? Pues empezar a romper cadenas, ¿no? Porque estas cadenas dicen que si un eslabón se rompe, ya la cadena no va a continuar, ¿no? El pinche chismorreo, o el mitote que decía ahorita Pablito, ya no va a continuar. A lo mejor este chisme ya viene de 3, 4, 5 gentes, ¿no? En ti está la prudencia o la cordura de poder romper el eslabón del chisme, ¿no? Y eso es lo que yo puedo entender, bueno, lo que a mí me agrada de esta parte de este acuerdo, ¿no? En no tomarte nada personal, en que cierta manera estés construyendo tu visión hacia con tu persona, estés construyendo tu personalidad y que nadie, a nadie le des el poder de destruirte. Todo tiene un objetivo, ¿no? Me queda bien claro, pero todos esas palabras que la gente te diga, ya sean constructivas o destructivas, tenemos algo que sacarle, una esencia, pero no tenemos el por qué darle el poder para que nos sigan destruyendo. Ya mucho tiempo lo hicimos en la actividad y decíamos, es que si hicieras esto dejarías de tomar, o si hicieras esto a lo mejor estarías bien con tu pareja, y ahí andas todo norteado como apache marihuana en son de guerra en la sociedad, en la vida, porque no encuentras cuadratura en tu vida, entonces estás a lo que la gente te diga. ¿Y cuándo has tomado una decisión propia hacia contigo mismo? ¿Cuándo has podido tener una decisión tajante? Lo que decía ahorita, me gustó mucho lo que decía Pablo respecto al miedo, también esa base, puta, te paraliza, ¿no? Te paraliza, te crean o te inyectan la medicina del miedo, y esto también te paraliza, aunado a todos los comentarios que te están diciendo, no vas a poder, no va a funcionar esta nueva relación, o sea, cómo te inyecta la gente veneno, ¿no? Después de 2, 3 fracasos, dice, no vas a poder, mejor no la lastimes, o que no permitas que te lastimen. Entonces, nosotros somos las personas más importantes para poder poner un hasta aquí a todos esos comentarios destructivos, ¿no? ¿Cómo ves, mi Kike? Mira, hablar de los 4 acuerdos es socializar nada más con nuestra orden de vida, cómo empezamos a nacer, cómo empezamos a creer, cómo empezamos a suponer, el yo creí, yo pensé, yo supongo, yo siento, puede ser, todas esas son emociones a final de cuentas arraigadas que empezamos a nacer desde pequeños con ellas, ¿no? Porque las empezamos a escuchar de los padres, de los tíos, de los amigos, y entonces es fácil de adaptar estas suposiciones, ¿no? Ya con la experiencia que vamos acarreando a través de los años, pues estás detectando que la suposición, pues es como un teléfono descompuesto, un supongamos, ¿no? Algo que puede ser entre verdad o ficticio, dice, ¿no? Es un desgaste emocional, me dice, un desgaste emocional que suponga uno. No sé si llegaron a escuchar una vez que vienes en el libro, que a veces están en el team back en el estadio de fútbol americano y piensas que están hablando de ti, estás suponiendo que están hablando de ti, ¿no? Cuando lo que están generando pues es una jugada. Así llegas tú a alguna casa, se cuchuchean y piensas que están hablando de ti. Llegas a la agrupación y hay 2, 3 miembros por de aquel lado y te sientes que están hablando de ti. La suposición mata o es personal, ¿no? Lo que uno supone. Dice, para el que supone siempre es para mal o para bien, pero es una persona poco confiable de sí misma, ¿no? De sí misma, dice, el estar suponiendo. Llegar a este libro de las suposiciones, miren, ¿por qué nacemos así? ¿Por qué creemos? Porque lo adaptamos fácil de la mamá o del papá, ¿no? Yo les digo,
desde pequeños decían, es que yo supuse que ibas a ir al mercado, es que yo creí que ibas a hacer esto. Te decía un ejemplo, Pablito, ¿no? Si yo voy a clavar, valga la redundancia, en la pared un clavo, yo voy a suponer que Betito me tiene que pasar el martillo, ¿no? Eso yo supongo. ¿Qué no ves que soy? Voy a martillar, pásame el clavo. Ese es mi pensar, pero no es el de él. El suponer me empieza a lastimar a mí, a hacer berrinches, a encabronarme conmigo mismo, con las personas, con la sociedad. Y lo que nos va arraigando va siendo miedos, ¿no? Miedos, miedos. Se nos van arraigando los miedos. Y ahorita yo les decía, muchachos, ¿no? Es que todo esto de la suposición no nada más es hablar. Tenemos nosotros los cuatro instintos de la vida, que es el, ¿cómo se llama? El social, el material, el sexual y lo emocional. La suposición es emocionalmente cómo te van a ir arraigando en tu vida, ¿no? Cuando una persona, hablábamos ahorita fuera del aire, estábamos hablando que a veces dentro de la familia una persona tiene dinero, vamos a ver un ejemplo, y esa persona tiene dinero y uno no lo tiene, entonces uno va a arraigar la suposición, es que me tiene que ayudar, porque yo soy jodido, ¿no? Una suposición. Y al ver que no me ayuda, es que es malo, es que ese cabrón no ve mi situación. Y veneno puro para, dicen, veneno puro para el alma, ¿no? Si una persona trabaja, vamos a decirlo, en una empresa, en un lugar acorde, digo, es que él me tiene que acomodar porque él está muy bien. Esa es mi suposición, esa es mi perspectiva, ¿no? Lo que yo supongo, lo que yo siento. Entonces, si no me ayudan, va a haber un enojo, va a haber una ira, va a haber un miedo, y no nada más es en la suposición. Por eso estos cuates que hablamos, que cómo se llama, que de la inteligencia de los toltecas, era no supongas, no te enfades y tienes que hacer lo tuyo nada más. Si yo quiero buscar un buen trabajo, lo tengo que buscar por mí. Yo no tengo que depender de la emoción de la demás persona. El suponer me ha llevado a lastimarme a mí mismo, ¿no? Hablaban ahorita de las parejas. Bueno, ¿y si le digo que quiere ser mi novia? Pero si me dice que no. O sea, mi suposición es esa, ¿no? Mi minusvalía, ¿no? Es que soy así, soy... Ya empiezas como a suponer, ¿no? Tu minusvalía, empiezas a ver, pero si le digo y me dice que no, y me batea. O sea, uno mismo se empieza a lastimar. Es como, ¿quieres ir a sacar un carro a la agencia? No, pero claro que tienes que ver realidades también. Pero si puedes, lo puedes hacer. Pero tú supones, no, es que supongo que me van a cobrar réditos y va a ser esto y va a ser aquello. Y te quedas en el miedo paralizador que hablábamos, Pablito, y ya te enfrascas ahí y ya no puedes avanzar con la sociedad como está por tanta suposición, ¿no? La suposición es de, les vuelvo a repetir, yo creí. ¿Qué creíste? Tu pensamiento te hace creer que las demás personas tienen que pensar lo que tú estás pensando o actuar o hacer lo que tú estás pensando para que tú estés contento. Te tienen que decir lo que tú estás pensando para que tú estés contento. Esa es una parte del yo creí, ¿no? El yo pensé también, ¿no? La otra parte es que yo supongo, cabrón, ¿no? Yo supongo que iba a pasar eso. Yo supongo que iba a ser así. Yo supongo que ibas a ir para allá. Y el estar suponiendo lo daña a uno muy cabrón. Y son cosas que tiene uno que ir dejando, Pablito, que ir como, ¿cómo te podría decir? Desechando, ¿no? Abriendo de ti porque es dañino. Esa parte es muy, te daña mucho, la suposición es tóxica. Y por eso dicen, no supongas, es algo que envenena el alma, de verdad, tanto te envenena. Por ejemplo, es que yo supuse que tú ibas a pagar o me ibas a ayudar con la renta o me ibas a, no sé, ibas a ir a ver a la niña o yo supongo que te tocaba a ti darle la leche y yo supongo, y es un desmadre que traes en tu cabeza nada más, por eso dice, es un desgaste emocional, ¿no? Es un desgaste súper emocional. Fíjense, se la voy a poner rápido, ¿cómo supones con el papá? Es que yo supongo que mi papá me tiene que ayudar o me tiene que dar un abrazo o me tiene que decir que te quiero, ¿no? La madre igual, es que yo suponía que mi madre, cabrón, me tiene que cocinar, no sé, un buen flan, que tiene que hacer eso. Cuando ya llegas a cierta edad, lo que tienes que hacer es dar tú, ¿no? Decimos que aquí la palabra mágica es también dar, ¿no? En vez de estar pidiendo y estar estirando la mano. ¿Qué pasa con los hermanos? Es que ese cabrón, ¿no? Es que esa cabrona... No, me hace enojar, me hace suponer esto y yo voy. Y a veces fíjense que, no sé si les ha pasado, que nos invitan a una fiesta, por ahí había un ejemplo. ¿Va a ir tal persona? Digamos, con quien estás resentido o enfadado. Sí, va a ir.
No, es que ese cabrón me va a decir, me va a hacer, o va a ir al que le debo, no, me va a cobrar. Ese, o sea, ya te trasladaste a los pensamientos, a la suposición, y el único que está mal, pues eres tú, cuando ni siquiera has llevado algo a la acción, cuando ni siquiera dejas que pase lo real, cuando ni siquiera dejas que empieces a vivir y que le empiece, que la vida vaya empezando a llevarte, ¿no? Poco a poco. Pero tenemos un desgaste emocional, por eso lo dice, es un desgaste emocional tan ficticio que esas cosas ficticias de la mentira, porque es algo, es un engaño, es un autoengaño, la suposición es un autoengaño, ¿no? Es como voy a salir y yo voy a suponer que van a chocar, dices, cálmate, güey, y ese es tu suposición, tu pensamiento, ¿no? O voy a salir y tengo que pensar que va a pasar un taxi rápido para yo llegar de volada donde tengo que ir, más sin en cambio no es así. Si yo me dejo llevar, me cruzo, sé que va a pasar el camión, me tengo que esperar, salgo a tal tiempo para no estarme a las carreras. Pero entonces lo que yo voy haciendo en mi vida, tan acelerada, pensar, hablar, tomábamos un ejemplo de los hijos. Es que hija, tú tienes que hacer la tarea. Tu lugar nada más, yo supongo que tienes que ir bien y entregarme buenas calificaciones. Eso es lo que tienes que hacer, porque no te pongo a lavar, no te pongo a planchar. Tu obligación es entregarme buenas calificaciones. Pero lo hemos dicho, cuando tú te acercas a los hijos y les dices, a ver cómo vas en la escuela, a ver, dame tus libros, ¿no? Si llevas todas tus materias, voy a ir a ver qué maestros tienes, ¿no? ¿Qué maestros vas? Supongo yo, que en la escuela le van a enseñar. Sí, supongo que en la escuela le van a enseñar y supongo que debe de ir bien. Y entonces el desmadre me lo empiezo a cargar yo. Adelante, mi Pablito. Gracias, Quique. Pues mira, primero quiero cerrar el punto 2, recordando que la palabra es un arma de dos filos. Como lo decía Betito, es o para bien o para mal. ¿Qué semilla voy a permitir que se siembre en mi cabeza, en mi mente? Mi mente es muy fértil, ¿eh? La de todos. Pero ¿qué semilla estás aceptando? ¿La semilla mala o la semilla buena? Entonces, eso es muy importante, saber que la palabra es un arma de doble filo. Vámonos con las suposiciones. Plantea en el libro un ejemplo muy bueno, que lo quiero sacar al aire. Dice que está sentado en una playa y de repente frente de ti se presenta la chica de tu vida. Ah, caray. La chica de tu vida, o sea, así como se la pediste al poder superior. Sí, sí, sí. Y de repente, pues digo, evidentemente te le quedas viendo y estás ahí a ver a qué horas voltea. Y sí, de repente voltea. Nota que la estás viendo y te sonríe. Pero pues es una sonrisa de carisma, una sonrisa de amistad. Así es. La mente supone tantas cosas que a la media hora en tu mente ya te estás casando con la chica. Así con es. Pura suposición, ¿eh? No, sí le gusté, cabrón. No, pues si yo también soy... Que Brad Pitt, ¿no? Hay un meme, perdón, que no has visto que sale un chavo ya viendo los vestidos y dicen, espérate, apenas llevas un mes de noviazgo y sí, ya estás pensando en la boda, ¿no? Sí, sí, ajá. Sí, exacto. De esa misma manera crecen las suposiciones. Lo que comentabas ahorita. Yo supongo que mi papá me tiene que heredar la casa, cabrón. Vamos a las suposiciones fuertes, güey. Las de billete, las que más te matan emocionalmente. Yo supongo que mi papá me tiene que dejar su carro, o su casa, o todos sus libros. Empieza la suposición. Como estamos llenos de miedo, y además, bueno, pues es medio difícil, papá, que me vas a dejar, ¿no? Pero finalmente, el día que se lee el testamento, tómala, mi rey. Le dejaron todo al primo. Ni a los hermanos, güey, ¿no? Pues al primo. Dices, ¿por qué? Si yo suponía que a mí me tocaba, porque yo lo estuve llevando al doctor, y a veces no es cierto, pero las suposiciones y los engaños de los que hablabas, que no. ¿Cómo se empieza la mente a engañar? Es decir, es que yo suponía que a mí me tocaba, es que yo suponía que esa chica se iba a casar conmigo, es que yo suponía que si yo hacía tal o cual cosa, no iba a pasar nada. ¿No? Yo suponía que el día de mañana iba a encontrar un super trabajo.
Yo suponía que me iban a pagar mejor. Y todo viene en base, y desde chavos, o sea, echemos nuestro café para atrás, lo que decías, el ejemplo de la novia. No, es que, es hijo, supongo que me va a decir que no, y te la pasas, te pasa lo que el chiste del caballo verde, qué bonito caballo verde, hacemos el amor, o sea, se la pasa todo y todo y todo. Ah, bueno, es que está una chica, está un cuate, ¿no? Y supone que al siguiente día va a pasar la mujer de su vida. Y efectivamente sí pasa, ¿no? Pero pasa. Pasa su caballo y dice, ¿cómo le hago, cabrón? ¿Cómo le hago para que me haga caso? Ah, ya sé. Mira, voy a pintar un caballo de verde, lo voy a poner ahí. Y cuando ella pase, me va a decir, ya, qué bonito caballo verde. Ah, ¿te gusta? Te lo regalo. Muy bien. Ajá. Ahí. Así te va a decir, te regalo el caballo verde. Y ella va a decir, no, pero ¿cómo crees? Sí, eso es en honor a tu belleza, ¿no? Bueno, pero vamos a dar la vuelta al campo. Si ya estando en el campo, le voy a decir, oye, estoy enamorado de ti, quiero que pues que seas mi novia, y pues luego mi esposa, y pues que tengamos hijos, ¿no? Y se la pasa toda la noche ensayando el discurso, suponiendo que pues va a haber, ¿no? Resulta que pasa la chica con su caballo y le dice, mira, ella le dice, ay, qué bonito caballo verde, porque ya lo pinto. Le termina de decir qué bonito caballo verde y él, hacemos el amor. O sea, supuso tantas cosas y finalmente lo redujo a lo que quería era hacer el amor. O sea, y suponía que iba a aceptar y supuso que… Entonces, muchas suposiciones de las que hacemos desde nuestra niñez van enlazadas al miedo de no enfrentar, ¿no? De lo que no, muchas veces a mí me ha tocado así vivirla. Tengo ganado el no, voy por el sí. Pero el miedo me petrifica de forma tal que ya no avanzo. No, es que no voy a poder con esta materia, no voy a poder con este tema en el grupo, ¿no? O lo que decías, que vos, voy a llegar y ya están hablando de mí. Yo supongo que están hablando a mí. Ah, ni te pelan, cara. A mí, yo me acuerdo que cuando, en mis tiempos de actividad, cuando ya estaba hasta la madre, de repente empezaba a escuchar pues la paranoia, ruidos muy raros. La adrenalina crecía al máximo. ¿Y qué crees? Que sentía que la DEA me caía, que ya llegaba la PGJ, la federal. Ni quien te pele, cabrón. Pero yo suponía que ya iban por mí. Imagínate a qué grado, ¿no? Hasta ese grado te lo pongo porque la adrenalina crece impresionantemente, ¿no? El cuate que supone que ya se va a casar con la chica, también su adrenalina, ¿cómo creció? La adrenalina que generas cuando ya vas a hacerlo, pero hay algo que te detiene. Y es el miedo. El miedo que te generó una palabra. El miedo que te generó una suposición. Como decías, que ya se lo platicamos fuera de cámara, supongo que mi hermano me tiene que ayudar. ¿Y qué pasa cuando te dicen que no? Duele. Duele porque ya supusiste que sí te va a ayudar. Y resulta que no. Entonces, ese tipo de ejemplos que nos han tocado vivir en la vida, y además, créeme que hasta que estoy desglosando el libro, estoy dejando de suponer porque, digo, acabo de tener una plática preciosa, hermosa con mi esposa, te amo, mi amor. ¿Y qué crees? Que llegamos a la conclusión de que ya no vamos a suponer, que vamos a hablar con la verdad, a decirnos las cosas para dejar de suponer que en la mañana me tenga que hacer un café. O, no, es uno y uno. O sea, evidentemente quitar la suposición. Hablando correctamente. Quitar su posición y entrar al hecho. Exacto, directo al hecho. O sea, dejar de ya no estar suponiendo. Es que yo suponía que tú ibas a llegar a tal hora. No, espérate, pues es que no me preguntaste bien a dónde iba. Digo, y sin meter infidelidades, sin meter este tipo de cosas, es sencillo. No supongas. Este tercer acuerdo es una maravilla. Y créeme que todavía, no sé, ayer, antier, empecé a suponer, dije, no, espérate, ya basta, ya no quiero volver a suponer. Yo supongo que
mi hija me tiene que hablar. No, háblale tú, cabrón. Yo supongo que a mi hijo le van a gustar sus tenis, pues llévaselos a que, llévalo a que los compre, ¿no? O sea, dejemos de estar suponiendo, porque, como lo dice, que es un desgaste emocional de la fregada, sobre todo cuando la suposición no es real, cabrón, ¿no? Sí. Es cuando te digo, estamos como la ranita. Pues yo creía que se iba a adelgazar, supuse que iba a adelgazar, pero me ganaron 50 tacos de suadero, ¿no? Entonces ya no se dio. El suponer implica muchas cosas, pero sobre todo, ¿sabes qué? El resultado es a toda madre, porque te liberas. Cuando dejas de suponer, te liberas. Cuando ya no te tomas nada personal, te liberas. Y cuando hablas en forma impecable, te liberas aún más, porque recordemos que el primer acuerdo es el principal, de él emergen los otros tres. Es como en los 12 pasos, ¿no? El primero, la derrota, si no hay, no funciona. Igual, el primer paso, si no empezamos, bueno, en este caso, yo quiero hablar en forma personal. Si Pablo no comienza a hablar impecablemente conmigo mismo, ya no de Quique, ya no de Beto, conmigo mismo, si no empiezo a ser impecable con mis palabras, lo demás no funciona. O sea, voy a seguir dejando que la gente me inyecte veneno y me la voy a creer. Y, o sea, voy a seguir tomando las cosas en forma personal y voy a seguir suponiendo que todo mundo, porque estamos hablando ahorita de los cuatro acuerdos, ya te tienen que alinear. No, cabrón, eso es, nosotros estamos dando nuestros puntos de vista y finalmente, como todo, tomas lo que te conviene y lo que no. Adelante, mi Beto. Vamos a unos saludos, mi Betito, y ahorita le echas... Dice el Comité de Área de Baja California Norte, a ver si nos vemos en Puebla. Un saludo a este valedorcito que estaba en un grupo de WhatsApp y ya nos hemos visto. Comité de Área Baja California Norte, seguro estará Visión Colectiva Radio ahora para el evento de Puebla. Yo creo que sí, dice Daniel RB, nos está escuchando. Gracias, Héctor Patricio sí. Soto Cruces. Hola, un saludo fraternal a la distancia desde Chile. Los felicito por todos sus programas y temas felices, 24 horas. También un saludo, nos está viendo por ahí Lourdes Torres Quintero, nuevamente Daniel, Betito Maldonado, que nos está aquí acompañando. Daniel dice, saludos, hermano. Dicen que el que supone está destinado a fracasar. Está bien, cabrón, está pesado, es cierto. Y como resultado termina frustrado, resentido y mal emocionalmente. Lo que hemos estado hablando es muy cierto. La frustración, el miedo, el resentimiento y emocionalmente acabas de la chingada. Porque una suposición, mi Betito, mi Pablo, te lleva nada más a unos sueños guajiros. Correcto. Y voy a hacer y voy a tener y algún día, ¿y qué crees? Lo que decías, mi Betito, no lo llevas a la realidad. Y voy a trabajar en tal lado, pero ni siquiera te atreves a abrir la puerta y a salir a buscar trabajo, ¿no? Pero sí me le voy a aventar con esta chava Candela, pero ni siquiera te atreves a hablarle, todavía tienes miedo al rechazo, ¿no? ¿Estás hablando de tu caso personal? No, ese va para ti, mi Betito. Déjame. Reyes Macías, saludos en cabina. Algo que me acordé. Hay un cuate, es una anécdota, Hay un cuate que cree fervientemente en Jesús. Diario iba y se postraba, alcohólico, para no... Sí, estamos hablando de los alcohólicos. Sí, diario lo iba y se postraba, y Señor, ayúdame, mira, deja que me saque la lotería, con eso resuelvo todos mis problemas. Y era tanta su fe, que un día le dice Jesús, órale, bueno, ve, sí te vas a sacar la lotería, entonces ya supone que se va a sacar la lotería. Se va... Vende lo poquito que tenía, sigue en la peda, en el desmadre, llega el lunes y pues, ¿cuál lotería? No hay nada, ¿no? Entonces va y se le hace de pedo, Jesús, tú me prometiste que me iba a sacar la lotería. Pues sí, cabrón, supusiste bien, pero siquiera compra el billete, no seas... Sí, de que... O sea, ve hasta dónde llega una suposición. Sí. Hay otro relato, les voy a decir de volada, sigues mi Betito, deja acabar con los saludos. Reyes Macías, saludos en cabinas, un saludo mi Reyes Macías, Daniel, sueños de bomba y poderío, es muy cierto esos pinches sueños. Y Shell Sarmiento Mata, saludos, un saludote, Balta Durante, el buen Balta, saludos a mis valedores, bienvenido Pablo Sarcos. ¿Se acuerdan de que por ahí también hay un relato que una vez en un pueblito se estaba hundiendo, no?
Y entonces un cabrón dice, no, yo estoy con Dios y Dios me va a ayudar y la chingada. Y dicen, pues primero niños y, ¿cómo se llama? Y viejitos, ¿no? Y mujeres. Y mandan por ahí una canoa, chingues, ¿no? Llévenselo, ¿no? Y luego viene como una, ¿cómo se llama? Como una lancha, ¿no? Pues las mujeres, pum, llévenselo. Y usted, padre, era un padre, ¿no? Creo, por cierto. Usted, padre, trépese. No, no, Dios me va a ayudar. Ya suponiendo, ¿no? Dios me tiene que ayudar. Y pues empieza a crecer el desmadre, pum, pum. Y ni madres, ¿no? Y empiezan a mandar barcos y súbase, súbase, padre. No, no, Dios me va a ayudar. Y la chinga, la suposición, no llevándolo a lo real. Mandan un pinche helicóptero. Órale, padre, súbase. No, no, Dios me va a ayudar. Madre, se ahoga, ¿no? Y le dice, Dios, ¿qué pasó? Y Dios le dice, cabrón, te mandé una lancha, te mandé barco, te mandé helicóptero. Nunca la pescaste, nunca te subiste, cabrón. Y así somos, ¿no? Por la pinche suposición. Por la suposición. Yo creo, yo pienso, yo siento. Y te quedas ahí, ¿no? Te imaginas con la mejor chava del mundo. O no la mejor chava, vamos a decir. Con una chava, no, voy a estar feliz. Algo que te gusta. Algo que te gusta. Voy a estar feliz, voy a estar a toda madre. Pero ese es el pinche sueño, esa es la suposición que traes. Pero no lo llevas a la realidad. Y ya voy a ser feliz, ya voy a estar, ¿no? Dice Violeta Muñoz, saludos, compas, desde Laredo. Saludote, pues adelante, mi Betito, échale, carnal. No, espérate, espérate. También. A ver, Beto, tenemos tantito la palabra. También. Fíjate, me estaba acordando. Betito dice, ya. Ya, ahorita cierras. Estás suponiendo el Betito, hijos de la. Estás suponiendo ahorita. Estás suponiendo que ya te voy a dar chance, no, cabrón. Fíjate que yo he visto varios ejemplos y me tocó vivir uno muy real en el aeropuerto de una chava que no se quiso subir al avión porque supuso que el avión se iba a caer y no se subió. El vuelo salió, llegó a su destino perfectamente. No, es que yo suponía que se iba a caer. ¿Y cuántas veces, no? No, no me voy a subir ese elevador. ¿Va a fallar? Es que confunde la, ¿cómo se llama? Suposición con el fracaso, con el miedo. Con el, la persuasión, ¿no? Cuando percibe. Ay, güey, como que algo va a pasar. O sea, yo creo que se confunde. No, no, es el miedo que te paraliza. O sea, mira... ¿Cuántas veces, no sé si les haya tocado ver, pero ya a mí sí me ha tocado ver que están a punto de entrar a la iglesia, ya hicieron todo el desmadre? Sí. No, pues que supongo que este güey me va a golpear hasta el día de la iglesia. Sí. Y ya no se casan. ¿O cuántas veces yo he escuchado en algunos casillos por ahí que dicen, no, es que yo suponía que este cabrón me iba a sacar de trabajar? Que este cabrón me iba económicamente me iba a tener bien, me iba a tener carro, ahora sí que casa, coche, cochinada, ¿no? Yo suponía... Yo supuse que me iba a ser fiel, ¿no? Exacto. Yo supuse que iba a engañar, cabrón. Resulta que le toca un alcohólico como nosotros. Qué ole. Pero, o sea, la fantasía, la suposición es eso. Y ir a una fantasía que no existe... O sea, no existen los pinches príncipes azules y tampoco existen las cenicientas como tal. Lo que vivimos es lo que tenemos y lo que a diario nos toca ver, ¿no? Pero esas son puras suposiciones. O sea, yo supongo que no me voy a ir al elevador, pues se va a caer. O sea, todavía ni siquiera llega el elevador del quinto piso y ya lo están tirando. Y esas son suposiciones también. Claro. O sea... Cuando alguien tiene, así como tú lo decías, premoniciones, eso es diferente porque hay veces, también ha habido ocasiones que sí sucede, pero... Creo que Daniel dijo, te lleva al fracaso, a la frustración, sí, porque dices, lo que acabas de decir es muy cierto, yo supuse que me iba a sacar, yo pensé que era el amor de mi vida, yo supuse que íbamos a estar bien, yo supuse que íbamos a terminar hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y la chingada... Hasta que el poder superior diga ya. Ajá. Yo supuse, y en partes del grupo te pasa suponiendo, ¿no? No, pues ya, yo supongo que ahí la llevo, yo supongo que voy en una recuperación de poca madre, yo supongo que ya me sé los 12 pasos, ¿no? Los 12 capítulos, las tradiciones, yo supongo que ahí la llevo de liderazgo, ¿no? Pero no supones que vives en un autoengaño, nada más en la chingada, ¿no? Pero échale, mi Betito, ya, ahora sí ya habla, carnal, ya. Si no adivines, yo creo que es mejor acción que suponer, ¿no? Fíjate que, escucha el eco. Esta cuestión de suponer, para muchos encuentras una situación que te confunde en la vida, ¿no? Perdón, ciérralo, Betito, para pasarnos al otro, ¿cómo se llama? Al otro acuerdo, ¿no? Finalista. Yo creo que como resultado de toda esta
plática de las de suponer y todo ese rollo, es estar dándole rienda suelta a la imaginación, a una imaginación sin estructura, una imaginación sin bases ni fundamentos. Y para esto, pues, parte mucho la acción, ¿no? La acción y el carácter y la decisión que tenga uno hacia llevar a cabo las cosas, ¿no? Eso sería como, como punto importante hacia este acuerdo. La otra parte que, bueno, ahora venimos, dice, sé impecable con tus palabras, ¿no? ¿Sí vamos bien? ¿O ya me brinqué? Ese es el primero, ¿no? Ese es el esencial. Ese es el esencial, dice, sé impecable con tus palabras. Muchos de nosotros estamos basados en un léxico creado desde nuestra infancia dentro del, del círculo donde nosotros nos rodeamos, ¿no? Y obviamente, pues, llegas al grupo y pues te empiezas a desenvolver en otro tipo de léxico, ¿no? Dice por ahí, no sé si todavía, bueno, había leído parte de este acuerdo. Dice que esta parte de ser impecable con tus palabras te va a abrir muchas puertas. ¿Por qué? A veces estamos acostumbrados a ser vulgares, a ser personas que no tenemos una moderación en lo que hablamos y en lo que expresamos, ¿no? Finalmente. Pero a veces el tener una, ser mesurado en las palabras, el ser responsable en lo que uno va diciendo, te va abriendo muchas puertas y esto pues se va viviendo, ¿no? Hoy no nos podemos expresar a lo mejor en el mundo de allá afuera o con la gente de allá afuera, para pedir un trabajo y pues qué tranza, carnal, qué me vas a dar chamba, o, ya sabes, ¿no? Léxicos como los que suben muchos en el en los memes de Facebook, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos aprendiendo a tener una mejor estructura en nuestro vocabulario, a tener una mejor un mejor objetivo, porque no nada más es el hablar bien, es el hablar íntegro, el hablar honesto, el hablar con el corazón en la mano hacia con lo que piensas y ves. Dejar el chisme a un lado. Dejar el chisme a un lado es parte responsable de parte fundamental de este acuerdo, ¿no? Porque a veces somos también chismosos, mitoteros, víboras, compulsivos, digo, no estoy pasando de estilista, ¿no? Mago negro. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, esta parte también es cuestión de ser responsable en lo que decimos, ¿no? Dice, ser impecable con tus palabras. O sea, es ser congruente basado también en no estar ofendiendo a la gente. Porque a veces, lo que decías, el chismorreo, el estar matando personalidades. Ya, ¿te acuerdas de ese pinche compañero? Nada más viene, está chingando y viene a tomarse el café en las juntas o en el mundo de allá afuera, ¿no? Mira ese señor cómo trata a su familia. No, balconesa, Oscar. Un saludo a mi buen Oscar, del grupo Pertenecer. Entonces, pues bueno, vamos basándonos a este tipo de ejemplos hacia con la gente, ¿no? Hacia con lo que nosotros decimos de ellos. Cuando los criticamos, cuando los estamos señalando, etiquetando, lo que usted decías, ese pinche viejo gordo, ese güey, pinche mandilón, se está quedando pelón. Digo, o sea, empezamos a atacar a la gente sin voltearnos. Pinche Beto, ¿qué? No. Es muy personal. Si yo no te hice nada. Entonces, pues bueno, son cuestiones que también debemos ir aprendiendo a romper esa cadena de envenenamiento también hacia con la gente y hacia con nosotros mismos, ¿no? Porque esto va creando también una personalidad tóxica de nosotros hacia con los demás. Esto, más que llegar y decir, mira, ahí viene ese güey y ese güey le encanta opinar, ahí viene este pinche chismoso. Ahí viene este cabrón que nada más le gusta estar envenenando a la gente. Ya ven que en los grupos casi ni se da que haya ese tipo de gente, ¿no? Chismosa, los que se sientan hasta atrás y están vivoreando, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, casi no se da, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que es parte también de, parte fundamental de empezar a reestructurar nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos hacia con la gente, ¿no? A dejar el chismorreo a un lado, a tener opiniones constructivas, no destructivas. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil, como dicen, reeducarse, ¿no? Por algo llegamos a un grupo, ¿no? Dicen, es la mejor escuela de la vida, a donde vienes a desaprender para aprender, ¿no? Adelante, mi Quique. Vamos a pasar al otro acuerdo y último acuerdo, porque la semana que viene, primeramente Dios, traemos otro tema para darle claro, ¿no? No nos da chance de hablar de todo, esperamos tus comentarios, aviéntanos tus comentarios, no te frustres, compañero, no supongas, si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado, no? Aviéntalos tal cual sean, son bienvenidos, no defendemos ninguna bandera,
Simplemente pues estamos tratando de llegar a algún plano, ¿no? De encontrar una salida nada más. No estamos, no somos la perfección, no somos la panacea tampoco. Más sin en cambio también somos seres humanos que como tú, como yo, sentimos, percibimos, suponemos. Y estamos en un mundo emocional en el cual por eso al programa le llamamos adrenalina, ¿no? Porque nuestro programa más que nada es la vivencia tanto de allá afuera como dentro de los grupos, en lo que nos acontece y lo que nos acontecerá. Bueno, el último acuerdo es, haz siempre lo mejor. ¿Estamos de acuerdo, Pablito? Haz siempre lo mejor. Dicen que la mente siempre está pensando, pensando y pensando, y no se va a cansar, sí, y no se va a cansar de generar o pensar, ¿no? Siempre estamos, ya hablamos de las suposiciones, pero ahora, ¿cómo yo puedo hacer siempre lo mejor, no? Si para empezar, si eres una persona negativa, nunca vas a hacer lo mejor, ¿no? Porque si le pones, ya hablemos de la suposición, ahora hablemos del pero si esto, pero si aquello, pero es que yo creo, ¿no? Bueno, parte de la suposición, decía ahorita muy, muy acertado Rizzo, vas a ser un fracasado, nunca te vas a enfrentar, no vas a romper el miedo, no vas a romper ese bueno, y si lo intento, ¿qué pasaría, no? Dar siempre lo mejor de mí, ¿qué es dar lo mejor de mí en todos los ámbitos, en el social, lo material, lo sexual, con la pareja, con los hijos? Quizás digas, pero es que no se puede dar el 100 en todos los ámbitos, en el trabajo, ¿no? Porque de repente llega la ira, estamos de acuerdo, Betito, llega la frustración, llega el miedo, llega, como te dijera, los prejuicios, ¿no? Es que si le habla a esta persona, a veces nos sentimos tan personas tan pequeñas que llega una persona, te quiere amedrentar y te haces chiquito, ¿no? Pero es su pensar de esa persona, dicen que estamos en un mundo de iguales, ¿no? Pero a veces el que yo no me quiera enfrentar a dar siempre lo mejor de mí, mira, a veces ni en el grupo das lo mejor, la verdad, en mi caso, voy a hablar personal para que no se enchalequen, no se da ni lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque a veces vas al chacoteo, ¿no? Tanto en la hacienda, lo que es una realidad, mi Betito, ¿no? Aquí no vamos a hablar con que no, yo soy la mejor persona y sí voy a una hacienda a despojarme, a cómo se llama. Sí, ¿no? Voy a padrinar, hago eso, hago el otro, porque no es cierto, ¿no? A veces el chacoteo es una realidad, a veces te sientes ya madreado, cansado y dices, voy a dormir un rato, que creo todavía hay grupos donde no te dan chance, o te dan chance, no lo sé, o por ahí te bajas a la barbacoa a comer, cabrón, ¿no? Se descuidan y de repente ya te fuiste hasta la tiendita por los cigarros, se roban el pan, no, es un desmadre, ¿no? No somos la perfección, pero ¿por qué siempre también vamos a hablar el dar siempre, haz siempre lo mejor, ¿no? ¿Por qué siempre hacer lo mejor, cabrón? Para estar contigo mismo a toda madre. No se trata de estar mejor con los demás. A veces, miren, yo he tratado con una persona, y es anónima, ni voy a decir su nombre, que a veces yo quisiera y pero yo no soy nadie para decirle, güey, cambia, cabrón, no, o piensa lo que estás haciendo, no todo lo haces a la perfección, no todo lo dices tan de poca madre, es un ser humano que también te equivocas, pero cuando no te dejas ayudar, cuando no buscas la ayuda, pues el ego es tan poderoso, tan grande que va a estar arriba, y el ego, ¿cómo se llama? O la soberbia no te va a dejar hacer lo mejor, aguas ahí, porque estamos hablando de estas cosas, de los cuatro acuerdos, pero es una gran emoción, ¿no? Que aunque la inteligencia, tengas la inteligencia suficiente, si hay un ego, no te va a dejar ser la mejor persona, te va a dejar ser la mejor persona, pero para tu ego, ¿no? Para demostrarle a los demás, no para demostrarte a ti mismo y dar lo mejor de ti, ¿no? En los ámbitos, aguas ahí. Es una pinche línea muy delgada entre, a ver, mi ego me dice que yo soy el poderoso, que yo tengo, mi ego me dice que traigo un pinche carrazo, ¿no? El ego, vamos, en una suposición, dice que yo tengo dinero y hago, entonces puedo menear y me voy arriba de los demás, pero eso, irme arriba de los demás, no estoy dando lo mejor, porque tengo eso, el día que me, por ahí hemos escuchado, sin carro no eres nadie, sin dinero, ¿quién eres? Sin esa mujer que traes o ese hombre que traes, ¿quién eres? Sin la casa donde vives, ¿quién eres? Si te despojaran de todo esto, ¿quién eres? Se pierde una esencia muy cabrón de ti, la esencia dicen que siempre va a estar, pero se pierde una persona muy cabrona de ti, que no vas a dar lo mejor de ti porque siempre vas a estar pensando que el dar lo mejor es tener lo mejor, que cuánto vales, cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Todavía ese desmadre. Pero el dar lo mejor, ¿qué es el dar lo mejor para mí, cabrón? Es primero dárselo a Enrique, ajá, es dárselo a Enrique, después dárselo a mis hijos, cabrón, en este caso, después dárselo a la sociedad
y después ya darlo a los demás en la agrupación, ¿no? Yo no puedo ir a una agrupación donde puedo decir, estoy a toda madre con todos ustedes y siendo pues una, ¿cómo se podría decir? Una calabaza con la familia, cabrón, ¿no? No se puede ser así, la verdad es que no se puede ser así, por eso a veces dicen, a ver, en tu aniversario que suba la familia, cabrón, a ver si es cierto, ¿no? ¿Cómo te comportas? Tú, por eso dicen, ¿no? Las palabras convencen, pero los actos arrastran. Dime cómo actúas a veces, tu pinche enojo, ¿por qué se lo quieres echar luego a la gente, no? ¿Por qué no das lo mejor? ¿Por qué te emberrinchas con uno y te desquitas con otro, no? O sea, no hay congruencia de lo que a veces dices, ¿no? Tu cara de mal encarado, ¿no? Luego, y se percibe. ¿Por qué esa madre se percibe? Pinche adrenalina que sueltas y dices, puta madre, este cabrón está encañonado, ¿no? Este güey como que me está tirando. Bueno, ¿ahora qué trae? ¿Ahora qué siente? Entonces esas partes, cabrón, cuando eres a toda madre y empiezas a dar lo mejor de ti, un saludo, cabrón, hola, buenas tardes, dicen, llega, saluda, te retiras, despídete, ¿no? Llegas, das, eso es dar lo mejor de ti, ¿no? Dar la cortesía no quita lo valiente, dicen por ahí, pero a veces se nos olvida y en vez de machos, en vez dicen machos, muchos, ¿no? Hombres pocos, ¿no? Se nos olvida, empezamos a alegar, no somos cortés a veces, no captamos, bueno, ya la regué, voy a dar lo mejor de mí, que venga la humildad, el reconocimiento de mí mismo para decir, ¿qué crees? Fallé, cabrón, discúlpame. Dicen que gana más el que pide una disculpa que el que disculpa o que el que perdona, ¿no? Porque el que pide una disculpa tiene la gran humildad de decir, me equivoqué. Claro. Quizás la otra persona no te vaya a disculpar, diga, es tu pedo, güey, o sí te disculpo y no quiera, pero tú ya te liberas y te sientes a toda madre. Y la otra persona va a sentir su rencor, su frustración, su miedo, y no va a dar lo al 100 de ella, ¿no? Porque todo esto repercute. Si tú no das lo mejor de ti desde en la mañana con tu familia, va a repercutir en tu trabajo. Llegas pinche jetón. Bueno, en el transporte, imagínate, vas mentando madres con el que se te cruzó. Vas con tu cara, ¿no? De por sí, si entras a las 9, cabrón, te paras a las 8:30 y quieres hacer todo en media hora, pues imagínate, estás loco, cabrón, ¿no? Bueno, se hacen la locura. Se me hizo tarde. Entonces vas mal encarado, vas todo, no estás dando lo mejor de ti. Llegas a tu trabajo buscando quién te la hizo, cabrón, estás mal encarado, porque hay algo bien chingón que por ahí una vez enviaron, cuando no te das cuenta que vives en tu trabajo y vas de visita a tu casa, ¿no? Y cuando llegas de visita a tu casa, puta madre, ¿no? Con los tuyos te quieres desquitar, porque ahora ya no vienes harto de tu casa, vienes harto de tu trabajo, buscando con quién. Es algo bien pincho horrible esa parte. Ahorita estamos hablando de la que no estás dando lo mejor de ti, ¿no? Esa es una parte de no dar lo mejor de ti. Si cambiaras todas esas perspectivas, empiezas a dar lo mejor de ti. Y yo te aseguro que tanto te llevas bien con tu familia, te llevas bien con la sociedad y te llevas bien en la agrupación. Hemos visto, en la agrupación se trabaja un chingo, hemos visto peleas, yo he visto peleas, he visto, ¿cómo se llama? Gente resentida que no se habla, se tirotea, pero chulo. No pasa en el de nosotros, ¿eh? En el de nosotros, ni madre, no pasa ahí, ¿no? Y decimos que somos carnales y la pinche puñalada y todo ese desmadre y no empiezas a dar lo mejor. Yo he visto y yo a veces tengo un ejemplo, compañeros, de verdad, que ¿qué creen? Se pone alguien y luego lo analizo y digo, no mames, este cabrón trae sangre, dicen dulce, es a toda madre, güey. Llega a dar lo mejor de él, ¿no? O la personita, la mujer, llega a dar lo mejor de ella. Y puta madre, donde sea va a caber, cabrón, es cierto, ¿no? Donde sea una persona así va a caber, sin más ni menos, va a entrar esa persona así. Pero por eso siempre debes de dar, no nada más lo mejor, eso y mucho más. Cuando te dicen, da el 100 y mucho más, cabrón. Te debes de detectar dentro de la humildad, a ver, cabrón, mi ira, a ver, cabrón, mi depresión, a ver, mi frustración, mi melancolía. Tengo que salir porque es mía, no es de los demás, cabrón, ¿no? Y a los demás tengo que ¿cómo se llama? No repartirles mi pinche desmadre, si no es para mí. Échale mi Pablito o Betito, no sé quién vaya. Ya ni sé ni quién vaya. Dice por ahí Violeta Muñoz, saludos compas desde la vez, ya lo había pasado mi buen Quique, sin hacerla de apedo, solo por hoy. Ah, ya ella o yo. Los dos, dice. Ajá. Ischel Sarmiento, ayajá, dice. Daniel Rizzo, dice, sí la atinaron, es mi hijo Oscar. Dice, un saludo desde... El del café, ¿no? El que se chinga el café, si no me equivoco. Dice, desde Jamiltepec, Oaxaca, Jorge Hernández.
Otro saludo para Daniel. Nombre es Quique, caiga quien caiga. Dice por ¿quién ahí. Dijo este, caiga quien caiga. Daniel. Daniel. Dice. Qué la, saludo. La buen Zaira. ¿Quién se robó el pan? Oh, que la chingada. No lo hemos podido encontrar. Un saludo para Jorge Alberto que nos está viendo desde allá de Ixhuatán, Oaxaca. Unos compañeros, bueno, de la fraternidad del grupo 24 horas. Este, unos carnalitos que se desprenden, se han desprendido de muchas cosas. Saludos, ¿no?, a toda la fraternidad, a todos los grupos, 24 horas, hora y media, anexos, a toda la banda, la neta. Así es, dice, ¿quién se robó el pan? Daniel Rizzo, dice, tú, dice, allá ya sé quién te hablan, dice, ya sé de quién hablan, diste la clave, dice, que digas los nombres, Kike. Ahorita dice, les digo todos los nombres. Nos está viendo. Jerry Valdizaba, dice, ánimo. Saludo, mi buen Jerry. Mi buen Jorge dice, igual, saludos a la banda, eso es bueno, siempre positivo. Fernanda Serrano Muñoz, un saludo a la compañera Fer de allá de Tlaxcala. ¿No? Hija de Gustavo. Hija de Gustavo, un saludo, saludo a Fer. Daniela González, saludos. Pues un saludo a toda la fraternidad que nos están viendo, invitándolos a todos los que nos están viendo que compartan esta emisión. De alguna manera, pues tratamos de compartir experiencias, un poquito de conocimiento. No somos la sabiduría andando, pero pues nos gusta compartir, ser positivos, ¿no? Adelante. Pues mira, en este punto, yo he encontrado esta... Mamacita. Se oye muy feo, ¿no? No. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿ahí? ¿Sí, no? Sí. ¿Por qué tengo que dar no el 100? Yo creo que es el 1000, ¿no? ¿De dónde surge el que tengas que dar el 1000%? Fíjate que me ha costado mucho trabajo. Tanto los cuatro acuerdos como el programa de los 12 pasos, cualquier programa de relaciones humanas, todos son personales, señores. Todo esto es personal. O sea, tengo que entender que es el primer acuerdo, hablar en forma impecable, dejar de chismorrear, dejar de envenenar la mente, porque dice ahí que tengo que empezar conmigo mismo, dejar de ofenderme a mí mismo. Sí. Entonces, en la medida en la que yo dejo de ofenderme a mí mismo, ya no voy a ofender a la demás gente. No, porque... y aparte pide respeto, dar respeto y pide respeto. Claro. Eso no es ofenderse a uno mismo, ¿eh? Claro. Pero es que ahí voy, o sea, tú das ejemplo, somos un testimonio, porque lo puedo decir así, somos un testimonio de que sí se puede en cuarto y quinto paso, doble A, porque ya no tomamos. O sea, a lo mejor traemos otros pedos diferentes, otras situaciones, pero das testimonio, como con el ejemplo, de que ya vas a una boda, vas a un bautizo, no como antes, que ya estabas, pero ¿de cuál van a dar, cabrón? Ahora ya no, ahora llegas muy bueno. Ya trajeron el bucaña. Sí, el bucaña, sí. Entonces, ahora con el ejemplo pregonas. Lo mismo ocurre, o sea, ¿cómo voy a dar no el 100, cómo doy el 1000? Con el ejemplo. O sea, tengo que dejar de suponer, tengo que entender que lo que me digan las otras personas es no tomármelo personal. Entonces, si empiezo a hablar en forma impecable, luego ya no, lo que me digan no lo tomo de forma personal. Todo esto es la depuración, todo esto es la depuración. Dice el doctor Miguel Ruiz que para poder empezar a hacer todo esto, tenemos, es como la experiencia o una escritura, empezar a depurar todos esos acuerdos que vienen desde nuestra infancia. Viejos patrones de conducta. Correcto, así es. De todos esos patrones de conducta los tenemos que analizar y depurar. Lo que sirve a Dios y lo que funciona, pues que la verdad hagamos un reajuste, hay muchas cosas que todavía tengo que depurar. Entonces, en base
a que ya no voy a suponer, o sea, fíjate, vamos de, ahora sí que uno, dos, tres, ya no supongo, ya el miedo ya no me va a paralizar, tengo que enfrentar, entender que la palabra es un arma de doble filo, porque puedo destrozar a una persona, ¿no? Decía don Miguel, Hitler desató una guerra mundial con la pura palabra. Entonces, con las palabras podemos hacer y deshacer, sí a nuestro antojo, pero con consecuencias. Sobre todo cuando en nuestra mente se han sembrado todas esas malas semillas y las hemos dejado crecer. Entonces, si dejo de ya también de suponer, todo esto que ya se integra a mi vida, me va a dar la oportunidad, ¿sabes de qué? De ser feliz, ya no hay problemas, ya no hay broncas, porque ya no me interesa el chismorreo, ya no supongo que me van a dar, supongo que van a ser X, Z o Y cosas, no. Entonces, ya tengo la oportunidad de dar, si daba el 100, con, decías Quique, con mi esposa, tengo que dar el 1000, con mis hijos, o sea, tratar de cambiar ese paradigma que a veces está integrado en la cabeza que se llama acuerdo, dice el doctor Miguel. Esos acuerdos son los que hay que reestructurar, ¿no, mi Betito? Es de uno, debe de ser una reestructura, pero pues, del 100%. Para poder de veras, no puedo dar lo que no tengo, eso lo sabemos todos. O sea, no, si no empiezo, o sea, no puedo dar el paso número 2 si no me he derrotado, en el caso del programa, ¿no? Y menos pasar al 3 y ahí nos seguimos, pues, ¿cuándo? Pero igual aquí, si no comenzamos a trabajar con nuestro primer acuerdo, que es el más difícil, se oye muy sencillo, habla impecablemente. Yo veo que no es necesariamente que tengas que dejar de decir groserías, no. Aquí, ya no hablar mal de mí mismo, porque el pecado más grande, dice don Miguel, así lo denomina él, es hablar mal de mí mismo. Entonces, si yo sigo hablando mal de mí mismo, pues evidentemente tengo que hablar mal de las personas. A la miseria no le gusta estar sola, siempre le gusta estar acompañada. Entonces, pues, ¿qué hago? Me haga. O sea, que tengo que alimentar mi miserable forma de verme a mí mismo. Para sentirte bien. Exacto. Eso es para sentirte bien y poder. Envenenando a otra gente. ¿No? Y poder pertenecer. Uh-huh. Porque imagínate lo que decías. Si vamos a tomar el ejemplo. Llego al grupo y ¿qué crees? Que están platicando y le digo aquí que mira, ya viste. Están hablando de nosotros, ya no digo de mí, están hablando de nosotros, de que el programa estuvo de la fregada y que no hicimos nada bueno. Fíjate, ya empecé a destilar veneno con Quique, y estoy suponiendo, no estoy hablando en forma impecable, entonces, ¿qué va a pasar? No puedo dar, o sea, ¿cómo voy a poder dar el 1000% ser? Ser tenaz para ser diferente, no lo puedo hacer porque sigue en mi mente el miedo a que estén hablando de mí, ni me pelan, de veras, ni me pelan, pero no, pues que están hablando de mí. Sí, claro. Entonces, no puedo dar lo que no tengo, o sea, si vamos a comenzar, que esto para la vida es sensacional, acuerdo 1, 2, 3, y eso me va a permitir poder dar el paso para el número 4, y la verdad, dice el doctor, vamos a encontrar el reino de los cielos, así es. La felicidad, sin estar ya contaminado. Y de hecho hay un ejemplo que marca al principio de ese libro, ¿no? Cuando sale este cuate de estar en su sueño, ajá, en la cueva, no sé si sí, lo has de recordar, sí, cuando sí, dice que despierta y ve su cuerpo ahí dormido y sale a ver las estrellas, ¿no? Y empieza a reconocer que la estrella no es lo que hace la luz, sino la luz es lo que hace la estrella, ¿no? Y que todo lo que nos rodea es luz. Y fíjate cómo concuerda, por ejemplo, en la instancia de nosotros dentro de la agrupación, que somos, somos luz. Somos luz, ¿eh? Muchas veces nos juzgan o nos critican porque a lo mejor hemos dejado de beber, hemos dejado de drogarnos, pero quizás a lo mejor no hemos actuado en la forma más correcta, ¿no? Mucha gente se va con la idea de que dice, bueno, es que ya dejó de drogar, pero ¿cómo chinga, no? ¿Cómo chinga? A veces en esa parte nosotros le damos mucha credibilidad a lo que la gente dice. Así es. Y nos desubicamos en el objetivo que tenemos, que es seguir creciendo en entendimiento y eficacia. Mas sin embargo, a veces seguimos suponiendo que tenemos que actuar a la manera que la gente considere que seamos buenos
para demostrar que el programa sí funciona y no somos nosotros mismos, o sea, no estamos actuando íntegramente. Exacto, nos despersonalizamos. Entonces, cuando empezamos a ser íntegros, cuando empezamos a hablar realmente como somos, a ser auténticos, porque esa es la palabra, ser auténticos, es cuando se empieza a romper ese concepto de la gente. Dice, bueno, ok, está dejando de beber, está dejando de drogarse, está siendo mesurado, está siendo responsable en lo que piensa, en lo que dice, hoy no supone, porque va directo al hecho, va directo a la palabra, enfrentar el miedo, enfrentar las situaciones, pero es una cuestión de madurez dentro del grupo. Pero esto es un trabajo constante, no porque a lo mejor podamos tener la oportunidad de compartir hoy una mesa, dicen, ah, pues ahí está la sobriedad andando. No. Nosotros todavía estamos luchando, a lo mejor ya no con el alcohol ni la droga, sino con males más profundos, con problemas de personalidad, con problemas de inseguridad, de ira, de celos, o sea, muchas situaciones, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante tocar estos temas para que lleguen a oídos de mucha gente que a lo mejor nada más está enfocada en un grupo, o que sepan que AA no nada más es la panacea, que se puede encontrar el desarrollo, que esto es para complementar, no para suplementar. Yo así lo he entendido y eso me ha funcionado en algunas cosas, no en todas, porque también me he tropezado, pero ¿qué crees? Hoy no me lamento de lo que he vivido. Hoy este tipo de acuerdos, para mí ese libro, bueno, tiene mucha historia, ese libro que llegó a mis manos, y pues bueno, creo que llegó a otras manos y pues ojalá le sirva, ¿no? Por ahí me lo volaron. Entonces, ojalá y le sirva, porque hoy no lamento ni siquiera el que me lo hayan robado, porque sé que ese libro tiene un objetivo y tiene un destino, que ojalá y esté nutriendo a la persona que lo tiene el día de hoy en sus manos, ¿no? Por eso es muy importante todo este desarrollo, y fíjate, se nos va a nuestros antepasados, no a la religión, no a la Biblia, a nuestros propios antepasados. Sí, claro. Y los ejemplos que marca al principio de este libro son hermosos, ¿no? Y la verdad nos deja muy nutridos en la cuestión espiritual, porque no nada más es la cuestión espiritual, se vive dentro de un programa de cuarto y quinto paso. Fíjense hasta desde dónde empezaban ya con ese tipo de crecimientos espirituales, a crecer, ellos lo llamaban chamanes, ¿no? Chamanes, sí. A ser chamanes, y cómo empiezan a crecer en sabiduría, en muchas situaciones, ¿no? Entonces, gente que no se conformó con conocimiento, sino con desarrollo espiritual, y ese es nuestro objetivo el día de hoy, crecer en ese desarrollo espiritual, ser luz dentro de los lugares en los que estemos, porque hoy Dios me queda bien claro que no nos rescató de la oscuridad para alumbrar nada más un callejón, ¿no? O quizás sí, el callejón para mucha gente, por eso el día de hoy, para mí es muy bonito, ¿no?, compartir este tipo de temas dentro de estas redes sociales, dentro del programa, y es muy padre, ¿no? Pero lo más bonito es aplicarlo, es llevarlo a la práctica, ¿no? Así es. ¿Cómo ves, así es, mi Betito, así es ese Pablito. Fíjate que el dar el 100 no es de que a veces quisiéramos, es que yo quisiera. Vamos a encontrarle ahora cómo le hago para dar el 100. Ese es el desmadre, cómo le hago, ¿no? Porque a veces en las radios, bueno, yo lo respeto, cabrón, pero se habla y se habla del tema a profundidad, pero a veces no se encuentra la solución. No tenemos la gran solución dentro de nuestras manos, la solución te la tienes que dar a ti mismo, porque a veces dicen, así baje Dios, cabrón, si tú no quieres cambiar tus actitudes, no quieres cambiar tu vida, quieres seguir frustrado, quieres seguir con miedos, quieres seguir resentido, va a ser parte de tu vida, ¿no? Siempre tiene que haber un hasta aquí, cabrón, de que ya no quiero vivir así, cánsate de estar cansado, dicen, ¿no? Cánsate de estar cansado, cabrón. Yo sé que es muy difícil a veces ponerse en paz con los demás, te necesitas poner en paz contigo mismo. A huevo que cuesta, porque el reconocimiento de uno mismo, por eso cuando se van a hacer escrituras, cabrón, el desmadre no es con las demás personas, es contigo mismo, personal. Nada más, es personal, ¿no? Un inventario personal. Yo me tengo que poner tranquilo conmigo mismo, porque mis actitudes, mis emociones no son las adecuadas hacia los demás. A veces hay personas que se chocan y dicen, bueno, cabrón, ¿tú por qué sigues con esa persona? Ya lo deberías de dejar y la chingada. Pues quizás ellos se amen, se quieren, déjalos, cabrón. Y a veces, no, yo lo dejé, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué se dejaron? Es su pedo, cabrón, el ¿no? Mitote. El mitote. Dice por ahí Benito Juárez, ¿no? Dijo el derecho ajeno es la conservación de los dientes. Pues, claro, no nada más. El respeto al derecho ajeno es la paz, cabrón. Pero a veces nosotros que no nos gusta estar en paz, nos gusta ser pinches mitoteros,
nos gusta hacer con un chingo de adrenalina, pinches asladapedo de todo, ¿no? Que inconformista con todo, con no te cae nada, pues ¿cómo vas a dar el 100? Dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo vas a dar lo mejor de ti? Dicen, nadie da lo que no tiene. Entonces tienes que tener para dar. Es muy fácil, ¿no? A veces decimos, pero si yo no tengo amor, ¿cómo chingado voy a dar amor? Pues empiézate a querer, cabrón, empiézate a amar, ¿no? Acuerdo número uno. Acuerdo número uno, exacto, ¿no? Empiézate a querer, empiézate a amar. Yo decía ahorita, les decía, es que hoy por hoy, cabrón, no dejes que te sobajen, no dejes que te griten, no dejes que te golpeen, no te dejes pisotear, no dejes que te agredan, ni verbalmente, ni eso. Quizás sí se van a tener discusiones y más, pero cada discusión detectas, y yo lo que les decía, bueno, ya no quiero seguir así, cabrón. Pero si yo no te doy eso, también no me des esto, ¿no? Y si quieres dar, seguir dando eso, mejor agarra tu camino, ahí nos vemos, que Dios te bendiga, a la chingada, como quien dice, y vámonos por este lado, ¿no? Porque si no te empiezas a respetar, tu vida va a ser así, ¿no? Toda la vida como en zigzag, ¿no? No vas a encontrar una parte recta. Los problemas van a ser ¿cómo se puede decir, mi Betito? Siempre van a estar, ¿no? Van a ser, ¿cómo te puedes decir? Frecuentes, constantes, ¿no? Pero no han de saberlos llevar, no porque haya problemas. Chin. Mira, los cobardes siempre se dice, los cobardes salen corriendo, ¿no? Así es. Los cobardes se buscan una salida fácil, cabrón. No, dejo, ahí nos vemos, suelto, es tu pedo, no es el mío. Ahí. Esa es una parte de la cobardía, sí, claro. De verdad, no enfrentar un problema. Es que me gusta estar solo, y pues si te gusta estar solo, cabrón, ¿por qué andas de la chingada, no? No, es que disfruto mucho mi tranquilidad, pues no parece que la tuvieras, ¿no? Y tantas cosas así que dices, cabrón, deja de pelear, ¿no? Empieza a ser feliz. De verdad, si tú empiezas a encontrar una armonía que está muy cabrón. Miren, yo les digo algo, de verdad. A veces se llevan, no sé, 5, 10, 15, 20, 30 años, no sé, los daños que lleves en una agrupación, en un grupo de autoayuda, cabrón. Y que a veces sigas con tu pinche cara de chicharrón, ¿no? Está muy cabrón, ¿no? O de vela derretida, güey. ¿Sí, mande? O de vela derretida. ¿Cómo? ¿De vela derretida? Derretida. O de mazapán. Ah, ya. Sí, de vela derretida, exacto, cabrón. Que sigas así pinche mal encarado, ¿no? Que sigas, puta, sí, haciéndola de a pedo. Y ahorita le voy a tirar y le voy a decir y le voy a aventar la terapia. Puta, de esas he escuchado un chingo, cabrón. Pero dice, nadie se sana exponiendo los defectos de los demás, ¿no? Eso es muy pinche cierto, ¿no? Y yo le dije, yo, y si va a haber, y no. Cabrón, estás peleando contigo mismo, ¿no? ¿Cómo vas a dar lo mejor de ti? Si te vas a bajar... Ya le rompí su madre, huevo, ¿no? Pues al que le deberías de dar en su madre es a ti mismo, cabrón, ¿no? Yo vuelvo a reiterar, a tu ego, a tu miedo, a tu frustración, a tu soberbia, a todas las cosas que has acumulado, ¿no? Con tu familia, con tus hijos, contigo mismo nada más, claro, ¿no? Claro. Con la sociedad, ¿no? Con lo material. Hoy por hoy muchos... siguen encabronados, es que no tengo dinero, cabrón, ¿no? Me carga la chingada, pues busca el triunfo, cabrón, sal a hacer algo, ¿no? Ya ves, lo quieres buscar cuando se te fue la edad, ¿no? 80 años, 90, dices, cabrón, ¿no? ¿Por qué no intentas algo, no? Y dejas pasar oportunidades por miedo. Por miedo dejas pasar oportunidades, ¿no? Que también tienes que, lo que yo digo, pues tienes a huevo que tomar unos momentos de meditación, ¿no? Me conviene, no me conviene, es bueno, es malo. Pero a veces ni te das ni los 5 minutos para tener una meditación contigo mismo. Bueno, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Vives aceleradamente, que dices, ay, cabrón, como que la vida está pasando muy rápido, ¿no? Y tú te estás yendo muy de volada, ¿no? No es de que no tienes ni un momento para ti, cabrón, pues, ¿cómo vas a tener tolerancia para los demás? Ha pasado de que, ¿cómo vas a dar el 100, cabrón? Si a veces estás con una persona, ya me voy, bien pinche ansioso, ya acabaste. No, hazle así, ahí nos vemos y la chingada. O haz eso, haz el otro. O llegas con tu tío, ya me voy, cabrón. Vives a las carreras, cabrón. No vives tranquilo, no vives con no esa tolerancia, ¿no? Sí, exacto, es que eso no existe. Entonces, pues, ¿cómo vas a dar parte de lo tuyo, no? Cuando quieres ser escuchado, pues quieres que te escuchen, más no escuchar. Claro. Es una de las partes que tienes que también aprender a escuchar, ¿no? Y eso, pues, te va a ir haciendo ser parte de lo mejor. Yo no te digo, haz esto, haz aquello. Ser un mejor ser humano, ¿no? Encuéntrate a ti mismo, nada más. Ahí está la pinche solución. Encuéntrate a ti mismo, ve tus pinches defectos que no te han dejado nada.
tus mismas aberraciones, ¿no? El día de hoy, tu pinche celotipia también, porque sí, como que no te deja estar en paz ni vas a dar lo mejor. Si te van a poner los cuernos, se los van a poner, sea si, donde sea. ¿Estás pasando lista? Va, vale. No, digo yo, no eres el único. ¿No? Lo decía por los que igual los pueden escuchar. ¿No? Entonces. Me lo platicó un primo. Sí, me lo platicó un primo, es por mí, hablo de mí. Entonces, cabrón, dicen a veces, nada cuesta, ¿no? Cánsate de estar cansado, nada más. Así es. Vamos a entrar a la recta final, mi Pablito, mi Betito. Bueno, pues mira, a todos los compañeros que estuvieron en el Face, a toda la banda, gracias por escucharnos, gracias por tomar en cuenta nuestras opiniones. Quiero cerrar esta situación de los cuatro acuerdos con algo que pues a mí me quedó muy claro. Primero, pues sí, no puedo dar lo que no tengo, pero además, dando lo que tengo, me voy a volver la persona más amorosa que pueda ver la tierra. Eso lo dice muy claro el libro, ¿no? La idea es aprender a vivir, a ser feliz y a poder dar en realidad lo que se llama amor. Amor de veras. ¿Por qué? Porque ya no hay chismes, ya no hay mitote. O sea, todo lo que sale deja entrar cosas maravillosas, cosas nuevas, cosas que nos van a permitir, lo que decía ahorita aquí, que no puedo crecer cuando sigo rodeado de lo mismo, ¿no? O sea, me sigo hundiendo en el mismo pantano. No. Por gracia del poder superior, tengo la oportunidad de hacer un cambio y de veras empezar a amar, amar, amar. Jesús decía eso. Las cosas no salen como tú quieres cuando dejas de amar y te sientes mal. Y sí es cierto, ya cuando hay chisme, ya cuando hay mitote, ya cuando hay miedo, ya no puedo amar. ¿Por qué? Ya estoy suponiendo que no me va a amar. O sea, todo lo que hemos venido diciendo ahorita. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para un nuevo tema. Adelante, mi Kike. Pues, yo les doy las gracias a todos los que nos estuvieron conectados. Gracias por sus opiniones, sus saludos, sus mensajes. Sabemos que en cierta manera este espacio es para ustedes, ¿no? Es para ustedes. Bienvenidas sean sus opiniones, ¿no? Nos nutren también cuando nos comparten alguna idea, algún pensamiento. Invitándolos que se conecten el próximo miércoles, igual a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. 6:30 más o menos. Pues bueno, yo me llevo pues muchas cosas, nutriendo el espíritu, porque lo principal para mí ahorita, romper el miedo hacia las barreras que yo mismo me he puesto, ¿no? El miedo a volver a salir adelante, el miedo que a veces nos ha paralizado, ¿no? En cuestiones laborales, personales, ¿no? El día de hoy no dependo de la opinión de nadie, el día de hoy actúo con responsabilidad, o trato de actuar con responsabilidad. No soy la mejor persona, pero trato de ser mejor para conmigo mismo, hoy no para la gente, hoy no para el quedar bien con alguien más, hoy trato de ser mejor conmigo cada día. Y pues bueno, esa es mi opinión, que al final del día digo, bueno, traté de hacer lo mejor posible, me equivoqué, pero parte de es no dejar de equivocarse, porque también no es parte del éxito, sino ir experimentando este tipo de situaciones para crecer. Para crecer con pasos firmes y agigantados. Así es, correcto. Entonces, pues bueno, yo les agradezco de todo corazón que nos hayan escuchado. Esperemos que esta emisión haya sido de su gusto, y si no, pues dimos lo mejor de nosotros, y pues bueno, que esto llegue y cruce fronteras, ¿no? A esa gente que aún está sufriendo, a esa gente que todavía dentro de las propias agrupaciones sigue teniendo muchos conflictos. Ahí hay mucho material de donde cortar, como decía mi buen Quique, hay muchos temas que nos pueden ayudar al crecimiento y al desarrollo humano, ¿no? Al desarrollo espiritual, pero bueno, poco a poco, ¿no? Hasta luego. Gracias, mi Betito, gracias, Pablito, mi nombre es Quique, gracias a todos los que se conectaron. Conéctense más para la otra semana, no sean cabrones, ya pásenle el mensaje, pasen el mensaje a todos los demás, manden sus comentarios, son bienvenidos, y denle like ahí a la página para que esto siga funcionando. Esta es Estación Visión Colectiva Radio, cuando gustes aquí te esperamos. Estamos viendo lo del tema y esperamos la siguiente semana hablar de las consecuencias, por qué me drogaba y me alcoholizaba, ¿no?
y cuáles fueron las consecuencias en la búsqueda de la muerte, ¿no? Porque buscaba la muerte a través del alcohol o la droga. Entonces, pues nada más la vida de uno mismo dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, golpe al hígado, Quique. Sí, ¿verdad? Golpe al hígado. Golpe al hígado. Entonces, ese va a ser el tema de la próxima semana. Aquí te esperamos, nuevamente las consecuencias, por qué me drogaba y alcoholizaba. Pero, adelante. Gracias. Además, déjame mandar un saludo, se me había olvidado, si no me van a colgar. Saludos a Brenda, Areli, te amo. Mi santita, te adoro. Gracias, Quique. Gracias. Saludos, Betito, de una vez. No, yo nada más quería compartir un pensamiento breve. Ahí, échatelo. Dice, un verdadero revolucionario espiritual es el que quiere cambiarlo todo, empezando por sí mismo. Con eso lo cerramos. Gracias, Betito. Los que lo haya mandado, gracias. Un abrazote y un saludo. Gracias, mi Dani, ahí en los controles. Gracias a toda la banda. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Quique Medina y hasta la próxima. Mejorando tu salud. Temas de interés para tu bienestar. Conduce el Dr. David López. Mejorando tu salud. Todos los lunes, 5 de la tarde, por Visión Colectiva Radio.